Inicia preparando protocolo, ¿verdad? Inicia preparando un protocolo, luego lo que hace es recolectar datos con ese protocolo ya listo, luego análisis, el análisis de los datos, en caso sea un artículo original o una revisión también, y luego prepara el informe final. Y lo cierto es que en cada uno de estos pasos, uno tiene que buscar bibliografía, tiene que leer esa bibliografía, sintetizarla y analizarla, ¿no? Como un todo. Y aunque para muchos quizá coincidan conmigo, la parte de análisis es, digamos, la parte más divertida. En la parte inicial, lo cual incluye preparación del protocolo y preparación del informe, son pasos en los cuales tenemos que escribir, y escribir en realidad no es fácil para nadie, ¿no? No es fácil para nadie, incluido para investigadores experimentados, es algo que aún es difícil. Entonces, lo cierto también es de que cada uno de estos pasos son importantes para ustedes, que imagino que se están formando en investigación, por ejemplo. Es muy importante que se enfrenten a cada uno de estos pasos, por lo tanto, podríamos de hecho incluirlos como las habilidades en núcleos que ustedes tienen que adquirir y a la que sí o sí tienen que enfrentarse. Pero así como hay pasos importantes, hay otros pasos que no lo son, como por ejemplo hacer cosas repetitivas. Durante el proceso de investigación, hacer cosas repetitivas no son importantes. Y una de esas cosas es construir referencias bibliográficas de forma manual. Porque pues no importa mucho el hecho de que ustedes, por ejemplo, sepan de que el número del volumen de tal, para tal formato vaya en cursiva o vaya en negrita, o de que al inicio se pongan tres autores, dos autores. Eso no requiere un pensamiento crítico, y por lo tanto, siempre que suceda, no solo con este tema de las referencias bibliográficas, sino con cualquier otro proceso repetitivo, hay que tratar de evitarlas. Entonces, he puesto el problema incluso en más detalle. Según ResearchGate, un artículo original incluye, digamos, 30 a 60 referencias bibliográficas. 30 a 60 referencias bibliográficas. Y vamos a imaginar que estemos haciendo las referencias de forma manual. Si nosotros más o menos sacamos un promedio de cuánto demoraríamos por referencia, sería de más o menos 3 minutos, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, dependiendo de qué tan escondida la información esté. En total, al final terminaríamos gastando entre 1 hora y media a 3 horas, solo para conseguir la información que vamos a necesitar para formatear las referencias bibliográficas, ¿no? Pero hay sus situaciones en las cuales, luego de haber citado, cuando uno le entrega, por ejemplo, el avance a su compañero de trabajo, o a su asesor, o al senior del grupo, usualmente va a querer que se reemplace tal referencia, que se reemplace una referencia, o que quizá se añada una. Entonces, si se ha hecho las referencias manualmente, eso va a ser un problema bastante grande, porque las referencias tienen que estar todas correlacionadas, y pues eso nos haría gastar más tiempo. Ahora, si imaginamos que ya hemos terminado de pasar todas esas revisiones de los asesores o de los seniors, entonces lo siguiente es enviar una revista. Imaginemos que la revista nos rechace y tengamos que enviar a otra revista. Entonces tendríamos que nuevamente reformatear las referencias bibliográficas, lo cual incluiría más inversión de tiempo. Entonces, más o menos tomando en suma todo esto, se podría invertir hasta 12 horas en hacer referencias bibliográficas. O sea, 12 horas es un montón de tiempo que bien podría invertirlo en cosas más importantes, ¿no? Como por ejemplo, quizá haberle dedicado más tiempo a hacer la edición de la redacción, o hacer mejores figuras, mejores tablas de nuestro manuscrito. Pues bien, felizmente existen los gestores bibliográficos. Los gestores bibliográficos, lo que en resumen hacen es automatizar el proceso de citaciones, tanto en texto como al final del manuscrito, con las referencias bibliográficas. Ahora, hay distintos gestores bibliográficos. Está Zotero, está Mendeley, está EndNote. Yo inicié, la verdad, con EndNote. Pero sinceramente tuve que, cuando estaba en la universidad, tuve que craquear el programa porque no es gratis. Entonces luego me pasé a Mendeley
Y Mendeley es un gestor bastante bueno en realidad, solo que de pronto una vez salió un anuncio diciendo de que iban a dejar de dar soporte a la aplicación de escritorio. Entonces lo que hice fue cambiarme a Zotep. Hasta el día de hoy no he visto que Mendeley haya dejado de dar soporte a su aplicación de escritorio, así que normal, así que es muy, pues es dable aún descargar la aplicación de escritorio y usarlo como gestor bibliográfico, ¿no? Pero desde que empecé a usar Zotero, no he sentido la verdad la necesidad de regresar o a Mendeley o a EndNote. Pero en el caso de ustedes, si va a ser su primera experiencia usando gestores bibliográficos, si usan Zotero o Mendeley, va a ser lo mismo, ¿no? Ambas o los tres, esos tres gestores bibliográficos, tienen las funcionalidades fundamentales que ustedes van a necesitar para automatizar la generación de referencias bibliográficas. Ahora les voy a explicar más o menos paso a paso el cómo realizar estas situaciones. La idea es que esta sea una charla, digamos, más práctica que teórica. Entonces, hay pasos relativamente bien, digamos, que son simples, ¿no? Pero las he puesto de todas formas para que sea una guía bastante. A ver, el primer paso es ir pues a la página de zotero.org. El segundo paso es que ustedes cuando ingresen a la página van a encontrarse con estos dos cuadros en los cuales Zotero les va a preguntar y les va a decir, ¿desean descargar la aplicación de escritorio o también deseas descargar el Zotero Connector? Entonces, yo quiero que descarguen ambos. En mi caso, solo estoy usando la aplicación de escritorio y no he necesitado el otro, pero quién sabe, quizá ustedes sí lo logren necesitarlo, ¿no? Entonces no les va a hacer ningún daño y tampoco pesa, de hecho, demasiado. Lo que les permite es más bien vincular la información de Internet y al hacer solo un clic, llevarlo directamente hasta su gestor bibliográfico instalado en su computadora. Bien, entonces ese es el paso 2. En el paso 3, una vez instalado el archivo ejecutable, lo único que tienen que hacer es correr el programa e instalarlo por defecto, lo cual es bastante directo y Exacto. simple. Entonces, cuando ustedes terminen de instalarlo, lo que tienen que hacer es abrir el programa y con lo que van a encontrarse va a ser algo similar a esto. Por supuesto, no va a haber todavía ningún artículo incluido aquí, pero sí les va a aparecer todo eso que está arriba. Bien. Típicos menús que incluye cualquier otro software como editar, tools, help. Entonces, bueno, eso podrían por ustedes mismos más adelante explorarlos, pero la mayoría de las principales funcionalidades les voy a mostrar en slides posteriores. Ahora, el siguiente paso es un paso crítico y tiene que ver con el hecho de unir Zotero a Microsoft Word. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, y para ya tener todo listo para empezar a generar las citaciones, se hace lo siguiente. Se va a esta parte superior Tienen izquierda, reunión, ¿no? les había mostrado por aquí. Luego se van a Edit. Y en Edit va a haber una parte en la cual va a decir preferencias. Entonces le dan clic allí y lo que van a encontrar es una ventana emergente. No hay muchas otras opciones, ¿no? Que nuevamente van a tener la opción de explorar allí por ustedes mismos, pero hay una parte que nos interesa por ahora y es la que se llama sync, ¿ya? Es la abreviatura para sincronización. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta parte es darle clic a esa parte donde está Microsoft Word y donde dice instalar Microsoft Word Add-in. Entonces, al darle clic, automáticamente lo que va a hacer Zotero es agregar una nueva pestaña a nuestro editor de texto instalado. En ese caso, Microsoft Word, para los que usan Windows, para los que usan Mac, van a tener la opción de presionar en esta segunda opción, ¿no? En la cual van a fácilmente poder instalar lo mismo, pero esta vez en su Mac, ¿no? Entonces, eso es lo que van a observar. Una vez hecho clic, les va a salir una nueva pestaña llamada Zotero, además de las otras que aparecen por defecto. Y acá van a estar las funcionalidades básicas como añadir, editar citaciones, añadir notas,
añadir y editar bibliografía, etc. Va a ser, en resumen, una pestaña dedicada a Zotero. Ahora, el siguiente paso es incluso más crítico. Esa es más una, va a ser un consejo personal que les voy a dar a ustedes, porque es una de las formas en las cuales he visto trabajando muchas personas y lo cual me ha funcionado de maravillas a mí. Y es respecto a cómo usar el gestor bibliográfico cuando se está usando, o sea, cuando se está redactando un trabajo. Ese es un ejemplo de lo cual no se debería hacer. Pongamos el caso hipotético de alguien quien está trabajando en un manuscrito con su grupo, ¿no? Con su grupo. Entonces, imaginemos que, por ejemplo, a alguien llamado Pablo le encargan redactar la introducción, el primer párrafo. Le dicen, por favor, haz la introducción del primer párrafo. Entonces, cuando Pablo probablemente termine, lo que él va a mostrar al final de su primer párrafo son las referencias, ¿no? Para que el revisor o la persona quien está redactando la introducción también se fije qué información o qué artículo se ha incluido. Una forma alternativa que tampoco recomiendo es esta, ¿no? Que en vez de quizá poner números aquí, una forma directa ya de citar, es poner quizá los apellidos de los autores de tales artículos que se ha deseado citar, y luego poner las referencias aquí a medida que se va avanzando con la, digamos, con la redacción del manuscrito, incluyendo la introducción y tal, tal, tal. Y bueno, estas dos formas en realidad no son, no son dos formas que van a acelerar el trabajo, al contrario, van a enlentecer debido al hecho de que probablemente los otros autores por cada sección van a tener también que quizá hacer lo mismo, van a decidir hacer lo mismo y al final van a terminar citando varias veces y son pasos que no ayudan a que se ahorre tiempo. Lo que yo les voy a recomendar es que sigan este método. Cada vez que, por ejemplo, si están trabajando en grupo y si están dedicándose a redactar una sección entre tres, cada vez que, luego de que ya hayan hecho, por ejemplo, la etapa de, digamos, pre-redacción y luego redacción, el siguiente paso es que cuando estén uniendo las ideas, por cada idea pongan solo el link o si es un artículo con su identificador, en ese caso el DOI, pongan solo el DOI allí. Porque de esa forma es mucho más fácil, por ejemplo, buscar la referencia y constatarse de que quien ha escrito ello está citando de forma correcta, ¿no? O si, por ejemplo, se desea reemplazar aquí mismo, simplemente se borraría este DOI y se reemplazaría por otra referencia. Entonces es una forma mucho más directa y mucho más óptima de trabajar. Entonces, cuando ya se termine de hacer ello, cuando ya, por ejemplo, ya se terminó de poner todos los DOIs en todas las secciones del documento, ya se ha enviado quizá al líder del grupo para que le dé una última revisada, solo ahí recién empezaría el proceso de hacer las citas bibliográficas. Entonces, para hacer las citas bibliográficas, lo que tenemos que ir es ir primero a Zotero para añadir todos los, para añadir el archivo o el artículo que queremos citar. Entonces, si por ejemplo esta es nuestra primera parte de la introducción, lo que continuaría sería, ¿no?, copiar este primer DOI o copiar estos dos DOIs, porque esos dos están en la misma posición. Copiar, vamos a hacer el ejemplo con el primero. Copiamos el DOI. Le damos clic en esta varita, la cual es una herramienta de Zotero que te permite reconocer DOIs o links, ¿ya? Permite reconocer DOIs o links. Y uno lo que hace es añadir en esta ventana emergente que va a aparecer a dar clic en esta varita. Entonces uno solo le da Enter y lo que Zotero va a hacer es extraer toda la información relacionada al artículo, el título, la fecha en la cual fue publicada, el número de páginas, en resumen, toda la información que cualquier formato de referencia necesitaría. Entonces, una vez hecho eso, seguido a eso, sería pues realizar las citaciones en texto. Ojo, realizar las citaciones en texto. Para ello, lo que se tendría que hacer es simplemente ir, llevar el cursor a donde estaban previamente los DOIs. Se da clic aquí en el cursor. Aquí en ese espacio,
y se va a la pestaña de Zotero. Hay la opción de, en la cual que dice añadir, editar citación. Entonces solo se le da clic allí. Una vez hecho clic allí, va a aparecer cuando, o sea, cuando están editando por primera vez el documento, Zotero les va a preguntar qué estilo de citación deseas manejar para este manuscrito. Entonces ustedes ahí pueden elegir entre los más comunes, ¿no? Zotero les va a sugerir los más comunes, incluido Vancouver, Chicago, Nature, ¿ya? Pero pongámonos en el caso extremo de que quizá sus profesores o la revista le está pidiendo un estilo, digamos, bastante exótico. Entonces, Zotero puede manejar eso, porque si ustedes van a la opción de manejar estilos, Zotero tiene una base de casi más de, o casi mil tipos de formatos, de las cuales ustedes pueden agregarlo. Y aquí pueden filtrar incluso por campos o por tipos de formato en el texto, ¿no? Entonces, esos son pasos alternativos. Pongámonos en otro caso hipotético también, en la cual quizás sus profesores les piden que citen en Vancouver, pero les dicen, haz esta modificación porque es así como yo lo he visto en los libros, por lo tanto quiero que lo hagas así. Entonces, ustedes pueden en Zotero hacer una modificación manual y salirse de las referencias preestablecidas, digamos, en guías internacionales, ¿no? Entonces, ustedes pueden, de acuerdo a lo que les ha pedido su docente, poder editar aquí y poder aceptarlo de la forma exacta en la cual ustedes quieren. Si, por ejemplo, quieren poner el último carácter de su referencia en cursiva, pueden hacerlo esto en esta ventana. Presionando clic en donde dice estilo del editor. Ok, regresando al paso 11, en la cual teníamos que elegir el estilo de citación. Vamos a dejarlo en Vancouver. No, vamos a dejarlo en Vancouver. Solo se tendría que hacer clic allí y poner OK. Una vez que hagamos eso, nos va a aparecer una ventana emergente, esta de acá, en rojo. Entonces, lo que tendríamos que hacer siguiente a ello es poner aquí el apellido del autor en cuestión, del cual queremos citar el trabajo, ¿no? En esa parte donde habíamos borrado inicialmente los dobles. Porque la idea es ya poner las citaciones en texto. Entonces, solo escribiríamos el inicial y Zotero va a reconocer eso porque ya está almacenado en su base. Va a reconocer eso y nos va a aparecer así, ¿no? Por ejemplo, el primero de acá, el primer DOI que ustedes hayan visto en slides anteriores era de Martínez Ochs Room. El siguiente era de Paplova, así que yo, por ejemplo, acá he escrito Paplop y me aparece, ¿no? The Emerging Hallmarks of Metabolism del Cáncer. Entonces, me aparece rápidamente el artículo y lo único que tengo que hacer luego de introducir el nombre es seleccionar el artículo en cuestión y darle Enter. Y automáticamente lo que va a hacer Zotero es generar las citaciones en texto, uno y dos, ¿ven? Y genera las citaciones en texto. Entonces, vamos a suponer ahora de que ya hemos terminado de hacer todo este proceso para todos los otros DOIs, que más o menos a esta velocidad no nos demoraría ni 20 minutos. Una vez que se haya terminado de hacer ello, lo siguiente que incluiría sería añadir las referencias bibliográficas, la bibliografía, que es al final del texto. Entonces, para ello, lo que simplemente se hace es presionar un botón. Uno se va al final, pone bibliografía, pone un enter debajo y pone añadir bibliografía. Y automáticamente las referencias van a aparecer tal cual. Y en la correlación que se necesita, por supuesto. ¿Ven? Así de fácil es generar citaciones en texto y citaciones en. O y la bibliografía que se necesita para un trabajo en específico. Ahora, pongámonos nuevamente en este caso hipotético que les mencioné. Imaginemos que aún con ya la edición de su manuscrito, después de que ustedes han hecho todas las citaciones en texto y toda la bibliografía, incluso así ustedes mandan a una revista a publicar y la revista les dice, me parece que la referencia 2 que has citado es una referencia que no coincide con lo que has escrito, así que por favor cámbiala.
Entonces, si se encuentran con ese problema, si alguna vez se enfrentan a ese problema, en Zotero es muy fácil corregirlo, ¿no? Lo único que tendrían que hacer es dar clic a este espacio de la referencia 1 y 2 y luego darle clic a añadir y editar citación. Entonces, les va a salir la ventana emergente. Nuevamente. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es aquí quitar la referencia en cuestión que creen que no está sumando, ¿no? Creen que no sirve. Entonces, una vez quitada, la añaden la nueva, ¿no? Que por supuesto tiene que ya estar añadida a su gestor bibliográfico, como les he mostrado en slides anteriores. Entonces, simplemente lo añaden, le dan Enter y automáticamente se va a. Automáticamente se va a añadir la referencia y pues el único paso que quedaría hacer sería dar clic a refresh y todas las referencias, la bibliografía y toda la correlación que debería existir entre la citación en texto y la bibliografía va a estar correctamente formateado. Pero no se necesita hacer nada más. En unos pocos segundos uno puede formatear de la forma correcta sus referencias. Ahora, adicionalmente a eso, Zotero tiene otras funcionalidades que, por ejemplo, incluye la lectura de PDFs. Cuando ustedes busquen referencias bibliográficas y luego añadan a su gestor bibliográfico, no necesariamente el documento, sino solo el DOI. Pero si el PDF en cuestión está, digamos, en su carpeta de descargas, Zotero va a reconocer que ese archivo se encuentra en su equipo y por lo tanto les va a dar la opción de leerlo en el mismo software. Entonces ustedes, cada vez que suceda eso, van a ver aquí el símbolo de Adobe, ¿no? De PDF. Entonces ustedes van a poder hacerle doble clic aquí y les va a aparecer aquí una nueva pestaña en la cual va a estar el documento listo para que ustedes puedan leerlo aquí, hacer anotaciones, poner stick notes, etcétera, ¿no? Entonces, quizás se están preguntando, ¿cuál sería la ventaja que tiene esto con el Adobe normal? Y es que en el caso de Adobe, cuando uno hace una edición o resalta, le pide guardar a cada rato. En el caso de Zotero, no. Ustedes hacen la modificación, luego borran el documento y automáticamente se guarda, ¿no? Evita perder segundos valiosos. Y bueno, creo que la presentación ha sido bastante corta, pero voy a terminar con esto. Las referencias bibliográficas o los gestores bibliográficos, perdón, son solo la punta del iceberg, ¿no? Si ustedes están apasionados o quieren seguir el camino de la investigación, yo les sugiero que puedan explorar las herramientas que ven en los artículos científicos que revisan y que están relacionados a su línea de investigación. Va a encontrar herramientas muy útiles que les va a permitir ganar, digamos, confianza tanto a la hora de realizar un proyecto como a la hora de proponer también preguntas de investigación. Aquí he puesto algunas de ellas. Si bien la mayoría están más relacionados a la línea a la cual yo sigo, la cual es genómica, hay otras que podría resultar de interés para ustedes, ¿no? Como, por ejemplo, RepMan, la cual es una herramienta bastante útil para hacer revisiones sistemáticas, o GitHub, cuando se quiere trabajar en conjunto, cuando uno quiere mantener un control estricto sobre los cambios que se está realizando. Respecto a, por ejemplo, cómo se están analizando los datos, y en fin, ¿no? Hay muchas herramientas que valen la pena, digamos, explorar y que les recomiendo que por ustedes mismos puedan ahondar en cada uno de ellos. La presentación la voy a subir a mi página de GitHub, ya está como KJPAES1, la voy a subir allí, ustedes si desean pueden descargarlo, usarlo quizá para sus propias presentaciones. Ni siquiera tienen que darme derecho de autor, simplemente dispersen la información. Ok, yo creo que eso sería todo. Si hubieran preguntas, voy a ser feliz de responderlas.
Muchas gracias, biólogo, por la excelente ponencia, chicos. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirla por el chat o también pueden activar su audio para decirlo. Vamos a dar unos pequeños minutos para que puedan expresar sus dudas. Biólogo, hay una pregunta por el chat de parte de Adriana Chávez. Dice, no comprendí la parte del link, ¿cómo lo consiguió o es el link de la página? Ah, claro, ya. A ver, ok, a ver, no veo muy bien la pregunta. Quizá lo puedas releer otra vez, por favor. Sí, claro. Dice, no comprendí bien la parte del link. ¿Cómo lo consiguió? ¿O es el link de la página? Ah, ya. A ver, el link. Imagino que se refieren a esta parte, creo. A ver, voy a explicar igual esta y la otra opción que creo que es. En el caso de esta, que les digo que es un estilo de redacción que les recomiendo adoptar, sería lo siguiente, ¿no? Cuando uno empieza a redactar, digamos, la introducción, lo que trata de hacer es buscar artículos para dar contexto sobre su investigación. Entonces, uno va a la literatura y empieza a buscar artículos y luego empieza a filtrarlas, ¿no? Imaginamos que ya se encontró un artículo en cuestión. Lo que se hace luego es, pues, si se va a sintetizar información de allí, lo que se hace luego es copiar simplemente el DOI. El DOI está en la misma página de la revista, ¿no? Donde está publicado el artículo. Cada artículo tiene un identificador único llamado DOI. Entonces, ustedes lo que hacen es simplemente copiar el DOI y lo ponen aquí, ¿no? Lo ponen aquí el S y así para cada artículo que vayan a citar. Y ahora, esa creo es la probable duda que tenían, pero en caso no, probablemente se estén refiriendo a esta parte, aquí donde se agrega el artículo al gestor bibliográfico, ¿ya? Pero en ese caso, es simplemente copiar el mismo DOI, ¿ya? Simplemente el mismo DOI y darle clic a esa varita y poner el DOI aquí en la ventana emergente. De hecho, la varita les dice, ustedes pueden ingresar el DOI, el PMID, el ARXIV, los IDs, los ISBN, que son diferentes códigos para diferentes tipos de archivos, ¿no? O sea, esto no solo va a funcionar para artículos y sus respectivos DOIs, sino también para libros, para identificadores que PubMed asigna a los artículos o para otros tipos de identificadores de documentos académicos. Entonces, bueno, espero eso haya resuelto la duda. Creo que otra cosa probable a la cual creo que se haya referido la pregunta. Ah, ya, dice. Perfecto, listo, Adrián. Ok, creo que ya está resuelta.
Bien, doctor, muchas gracias. Ha sido una excelente ponencia de parte de Socimur, SOCEMI, CIEM Sur y Consejería Regional Centro. Nos encontramos bastante agradecidos y es por eso que se le entrega este certificado en reconocimiento a su labor de ponente del día de hoy. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Ok, chicos, muy buena suerte para todos. Gracias, doctor. Bueno, chicos, antes de pasar el post-test, pueden prender sus cámaras para la fotito o si no pueden prender sus cámaras, pueden reaccionar para tomar la fotito. Alexandra, si puedes, me ayudas con eso, por favor. Vayan prendiendo sus cámaras, chicos. A ver, hacemos la cuenta. Uno, dos y tres. Me confirman si es la fotito, por favor. Ya, muchas gracias, chicos, a los que prendieron sus cámaras y los que pusieron su reacción. Ahora, también por el chat del Meet y lo pueden ver en el código QR. Se está compartiendo lo que sería el link del post-test. No se olviden de llenarlo, por favor, chicos. Muchas gracias. Y también se les hace recordar que el día de mañana seguimos con una sesión. Muchas gracias. El día 26, perdón. Chicos, se está pasando el post-test a través del chat del Zoom, por favor, fíjense.